Don't forget your first love. We were young and wild, we were up all night. You don't forget that summer sun, 2009. We were feeling high. And I got drunk for the first time. I thought I. Hola mi gente, bienvenidos otra vez a mi canal. En este video les voy a limpiar la cocina y mi sala. Mi cocina se me ensució poquito porque estaba haciendo unos proyectos. Si se quedan hasta el último van a ver lo que hice. Y mi sala no está muy sucia, pero nomás la voy a recoger. Si es primera vez que ves mis videos, hola, me llamo Viviana, soy mamá de 4 niños. Y en mi canal me gusta hacer muchos videos de limpieza y también de proyectos. O si te gustan esos videos, no se te olvide suscribirte y poner la campanita para que cada vez que subo un video te mande una notificación. Y como vieron ahí, todo está por todos lados, entonces voy a organizar aquí y ver qué medicina sirve y qué no, así para que se vea todo más mejor. Cosas vinieron de la mesa de la entrada, entonces voy a ver lo que tengo que aguardar y lo que tengo que tirar. Light me up, don't you stop, 'cause tonight it's on the line. Show me how you get on down, close my eyes, take me for a ride. Come on in.
before your life was so boring. I got up, went to work just to get back home and repeat. Before you, I just felt nothing. I didn't dare to take risks. Now we be staying up all night. We don't have to sleep cause we're crazy in love, yeah. Oh, even if we start to fight, we know we can work it out, baby. Ooh, you make me wanna shout at the top of my lungs. You make me wanna... Y miren, como que no pasó nada, ¿verdad? Entonces, en la estufa estaba cocinando pozole porque miré una mamá aquí en YouTube haciendo pozole y mi hermana me pidió la receta, entonces dije, yo también voy a hacer pozole y ahí está mi familia comiendo. Y como vieron, esta ventana está bien sucia. Lo que voy a hacer primero, voy a mojarlo, pasarle con un trapo mojado, luego un trapo seco y luego voy a usar Windex. No sé si está manchada porque nosotros tenemos un swamp cooler para tener aire fresco en el verano. Entonces cuando lo limpian todo se sale a los lados y siempre pega en la ventana. So yo no sé si está manchada por eso, pero aparte también estaba lloviendo mucho la semana pasada. Como ven, en mi sala no se ocupa hacer mucho, entonces voy a recogerla bien rapidito. Y ya está todo recogido y limpio. Como vieron, no fue una limpieza profunda, nomás era de recoger y nomás limpiar poquito. Y si hasta aquí llegaron, pues muchas gracias, pero si quieren seguir viendo para ver cómo me quedó esta mesa, entonces aquí está. Estos que estoy quitando aquí y las bases que van a ver arriba de la mesa al último las voy a pintar negras. Aquí me está ayudando mi esposo y vamos a quitar todo este color que tiene encima porque yo quiero que se vea el color natural. Canasta que tengo abajo de esa mesa van a ver que ya está muy clara y no se ve muy bien con la mesa, entonces lo que voy a tratar de hacer es comprar otra canasta más oscura para que se vea mejor. Y aquí le había dicho a mi niño que se quitara porque había mucho polvo, pero ya ve cómo son, no se quiso quitar y ahí se quedó. Así es como quedó. Yo sé que este color
no es para todos, pero me dicen cómo les gusta, a mí me encantó y muchas gracias, los veo en la próxima. Bye.